Hun, este sí me va a volver polvo. Bienvenidos a Isaac, vamos a hacer una run. Voy a utilizar a Magdalena en normal porque la última vez que la utilicé me fue un poquito mejor. Así que vamos a ver si esta vez tengo suerte. Más vida. Bien. La última vez que utilizamos a este personaje me fue un poquito mejor de lo normal. Tampoco quiero alabar mucho porque pasa lo que pasa, que de hecho ya está pasando. Que nos estamos complicando la vida, ok. Bien. Estos en teoría son fáciles, ok, una llave. No la voy a utilizar, me la voy a guardar. Y ya me emboscaron. Okay. Y sí, me voy a guardar el dinero también. No voy a utilizarlo. Vámonos. Este sí me va a volver polvo. Me va a hacer polvo porque no le voy. No he peleado mucho con él. Exacto. Y aparte no tengo para dónde escapar. O sea, vaya usted a ver cómo hacemos. Eso. Bienvenidos. Eso, vamos a echar otra. Un enemigo que no había visto nunca y en un espacio reducido. Ah, sabrosa lo aleatorio que es este juego. Y bueno, sí, hace falta. Yo no tengo mucho talento para el asunto, pero también hay que decir que cuando tú tienes más cosas desbloqueadas, tienes más posibilidad de que te toquen cosas buenas. Que si no las tienes desbloqueadas, nunca te van a tocar. Bien, llave. No sé si jugármela. Sí, vamos. Bien, no me salió mal la jugada. Porque me gano bombas. Y recuperé la llave. Bien, esa llave está tentadora, pero tampoco es que la necesite urgentemente. Y cambiar dos bombas. Sí, ¿por qué no? Recupero la mía y me gano una. Así que no es ni mala idea. Ay, me quedé atorado. Bien. Una buena moneda. Y creo que no tengo la habitación amarilla, ¿verdad? No. Creo que no la agarré todavía. Vamos a buscarla. Miedo me da. Eso es. Uy. Bien. Y esto es. ¿Y qué hace? Bueno, me imagino que hará daño, pero sinceramente no sé, me gustaría más mi curación. Eso no vale para nada. Y creo que no vale la pena explorar la otra habitación, porque lo más probable es que llevemos daño, pero. Ah, pues ni mal ni bien. No hay roca marcada. Bueno. Y ese cochinito está interesante. Pero considerando que vamos a morir rápido. Ya se trancó. Coño, quería echar una donación ahí. ¿Y la carta qué es? Ni idea. Bueno, vamos a ir al amigo jefe. Y probamos la carta ya, total. Ajá. Ah, no, coño.
Ah, me da el poder principal. Me clona el poder. Pocas palabras. Bueno, sí, no está complicado, pero tú me dirás. Con ese mosquerío. ¿Y quién lo toca a él? Miércoles. Madre, me agarró. No es complicado como tal. Si tienes algo de daño, el problema son las moscas fastidiosas. Él como tal no es muy resistente, pero esquivar las moscas pues es un problemita. Y si a eso le sumamos que tenemos esto aquí lleno de rocas, pues coño. Caja, bien. Vamos a agarrarla. Que me dio un trinket. Me dio el Joker. Y esto. ¿Y esto qué es? Infested. Bueno. ¿Y el Joker qué hacía? Pues. Me imagino que llevarme al monstruo, creo. Al jefe, pues, del nivel, creo. Bien, vamos hacia arriba. Bien, es el más fácil de matar. Coño. Ok. Bomba troll, súper útil. Vamos a ver si conseguimos la... A ver, este es el típico nivel que yo siempre digo que hacen para tocar los huevos. Que no tiene sentido alguno, pero bueno. Ahí. Bien. Vamos. Y me tocó, bueno, nada mal. Ya que tenemos llave, vamos a entrar. Hombre, pues eso de ahí está tentador. Ah, pero eso creo que es la vaina de portales. No, gracias. Habitación grande. Bueno, vamos, qué carajo. Eso, todos a por mí. Bien, cayó algo, sí, una llavecita. Bueno. Eso me recuperó nada. De cero tirando a nada. No conseguimos. Vamos a buscar la habitación que nos falta, la dorada. Que me interesa. No, gracias. Y todavía no está aquí, coño. Bien. Y este. Ahí. Chévere. Coño. Coño, aquí voy a morir. O parece que no. Eso, gracias. Y ahí.
No voy a morir, pero tampoco voy a vivir, porque con medio corazoncito tú me dirás. Y aquí. Ok. Sí, chévere, pero con esta vida que tengo, tú me dirás. Es más, aunque me la juegue aquí, que fue una mala idea. Eso, ya verás por qué fue una mala idea. Pues no iba a poder recargar el poder tampoco, me faltaba uno. Bueno, no, mucha suerte como siempre. Pues nada, hasta un próximo video. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo. Y si quieres apoyar al canal, puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad.